Hola, hola, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Claudia y hoy aprenderemos un tema muy bonito para todos esos niños del tercer grado. Los sinónimos. ¿Vamos? Vamos a leer con atención las siguientes oraciones. Sírvase un delicioso chicharrón de cerdo. ¡Mmm, qué rico! Sírvase un delicioso chicharrón de chancho. Pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en estas dos oraciones? Vamos a leer. Sírvase un delicioso chicharrón de cerdo. Sírvase un delicioso chicharrón de chancho. ¿Ven la diferencia? Sí, la última palabra. A ver, cerdo, chancho. ¿Ustedes conocen al cerdo y el chancho? Ah, vamos a ver de este animalito. Este animalito me dicen que tiene muchos nombres. ¿Conocen otros nombres aparte de los que ya vimos? De cerdo y chancho. A ver, ¿qué les parece si vamos anotando? Muy bien, en una sola lista. Este animalito es conocido como cerdo, cochino, marrano, puerco y chancho. Vaya, tiene muchos nombres y todos están escritos de diferente forma, pero tiene el mismo significado. A ver, veamos. Las palabras que hemos visto son palabras sinónimas. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Observen, carro, auto. Cuando nos referimos a un carro, estamos refiriéndonos también al auto. Aquí tenemos dos palabras que están escritas de diferente forma, pero tienen el mismo significado. A este podemos añadirle otro, que se llama vehículo. Muy bien. ¿Qué les parece si vemos otra imagen? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han estado felices? Muchos, ¿verdad? Bueno, el sinónimo de feliz nos muestra aquí contento. Entonces, la palabra contento, su sinónimo también llega a ser feliz. No te olvides que las palabras sinónimas son palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Bueno, vamos a leer el sinónimo de estas palabras. Observen. Baile, danza. ¿Cuántos de ustedes han bailado, verdad? Muchos. Entonces, el sinónimo de baile es danza. Veamos otro ejemplo. Oh, triste, apenado. El sinónimo de apenado es triste. En algún momento nosotros también hemos sentido tristeza, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos que el sinónimo de baile es danza y el sinónimo de tristeza también es apenado. Vamos a ver más ejemplos para ir comprendiendo. El abecedario. Muchos en primero de primaria lo están conociendo. Y el abecedario también tiene su sinónimo y es la palabra alfabeto. Muy bien. Entonces, ahora cuando vayamos alguna vez a comprar una lámina del alfabeto, también podemos llamarlo abecedario. Estudiante, alumno. Es una palabra muy conocida en el medio educativo. Por ejemplo, cuando el director o el profesor dice, vaya a buscar al estudiante Carlos. Entonces, también puede decir, vaya a llamarlo al estudiante o al alumno Carlos. En este caso, el sinónimo de estudiante sería alumno, el alumno Carlos, ¿verdad? Vamos viendo más ejemplos. Miren, una casa. El sinónimo de casa es hogar. ¡Qué bien! Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Boda. El sinónimo de boda es matrimonio. Muchos alguna vez
han asistido a un matrimonio, ¿verdad? Entonces, el sinónimo de matrimonio es boda. Vamos viendo los sinónimos en ejemplos, pero dentro de una oración. Mira, mi amigo siempre es tranquilo, todo el tiempo. El sinónimo de tranquilo es pacífico. Ahora, vamos a leer la misma oración, pero con el sinónimo. Mi amigo siempre es pacífico todo el tiempo. Veamos otro ejemplo. Sirvieron mucha comida en el plato. Acá el sinónimo de mucha es bastante. Podemos decir, sirvieron bastante comida en el plato. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es un sinónimo? Cuando tiene el mismo significado, ¿verdad? En estas oraciones lo ha dicho muy claro. Veamos otro ejemplo más. Acá vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. Dice, cambia en las siguientes oraciones la palabra resaltada por un sinónimo. Veamos. El cuadro que compraron tiene un paisaje bonito. La palabra resaltada es bonito. ¿Cuál será la palabra sinónima de bonito? ¡Correcto! Vamos a escribirlo. El cuadro que compraron tiene un paisaje hermoso. ¡Muy bien! Vamos practicando con otras oraciones más para poder comprender. Miren esta. Ayer la gata saltó la pared del vecino. La palabra que tenemos que buscar su sinónimo es saltó. ¿Cuál creen que sea la palabra sinónima de saltó? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ayer la gata brincó la pared del vecino. Saltó y brincó son sinónimos. No cambia el sentido de la oración. En ambas dice que el gato saltó y en la otra brincó la pared del vecino. ¿Vamos intentando con una oración más? Claro que sí, vamos. Los perros de la policía ayudaron a rescatar a varias personas. Veamos. Los canes de la policía ayudaron a rescatar varias personas. Miren que la palabra rescatada es, o resaltada, perdón, es perros. Y su sinónimo llega a ser canes. Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Vamos viendo la misma práctica de los sinónimos más adelante. Hemos visto los sinónimos en una oración, hemos visto los sinónimos en una definición, pero ¿en qué casos se puede utilizar los sinónimos? Se utiliza para evitar la repetición de la misma palabra en un texto. Vamos a ver un ejemplo. Dice, estimada Camila, para el Día del Padre es importante que preparen un baile muy especial y que esta danza sea realizada por los niños del tercer grado. Muchas gracias, atentamente, profesor Luis. En este texto tenemos una palabra que debemos buscar su sinónimo. Y no es importante, tampoco Camila. Veamos, ¿cuál palabra creen que sea? Sí, puede ser. Baile. Muy bien. Busquemos el sinónimo de la palabra baile. A ver. Estimada Camila, para el Día del Padre es importante que preparen un baile muy especial y que esta danza sea realizada por los niños del tercer grado. ¿Encontraron la palabra? ¡Muy bien! La palabra danza. La palabra danza es el sinónimo de baile.
Y como podemos ver, no se repite la palabra baile dos veces, sino es cambiada por la palabra danza. Entonces, el texto lleva otro sentido, ¿verdad? Y se comprende también. Bueno, hemos hecho un gran trabajo. Los sinónimos nos ayudan a poder emplearlos en textos como este, por ejemplo. Más adelante lo podrás usar tú en algunos resúmenes o algunos trabajos en los que debas presentar a tu profesora. ¿Qué te parece? Son muy interesantes, ¿verdad? Y muy útiles. Bueno, pues a partir de ahora podemos ir usándolos. ¡Qué importantes son los sinónimos! ¿Verdad? Nos ayudan para escribir los textos y que las palabras no se repitan. Espero que sea muy útil para ti. Un gusto haber estado contigo y nos vemos la próxima clase. ¡Bye, bye! ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.